Y uno se pregunta, ¿por qué estamos de vuelta? Y porque salió un nuevo video de dos grandes referentes del dance, R&B y reggaetón, como lo son Zion y Lennox. Bueno, dos vecinos que un día se juntaron a ver cómo funcionaba todo. Se llevaron bien musicalmente, formaron esta banda, este dúo, va. Y allá por el 2001 empezaron esta carrera que hoy en día los lleva a juntarse con María Becerra para hacer este tema que no tengo ni la más pálida idea de cómo es. Porque sinceramente no he escuchado nada antes ni después, no vi el video, nada. O sea, esto va a ser una reacción a la primera sin mucho estudio previo de la canción en sí, ¿no? Bueno, María Becerra ya sabemos quién es, esta youtuber que en su amor por la música se dedicó a cantar, críticas más, críticas menos. Comentame si te parece que tengo que cambiar el enchufe que tengo de este lado acá, si lo tengo que cambiar de lugar o taparlo. Pues lo estoy viendo y queda horrible. Así que sin más chacha, le vamos con el tema. Y recuerda que si tengo que estar parando, es porque YouTube te corta el video o te lo tumba por derechos de imagen y de sonido. Ambas dos. Cada 6 segundos hay que andar parando y si no, se puede prolongar un poco más. Pero todo queda a suerte de los derechos del Content ID. Vamos con eso y a ver qué tal. Ya no quedamos parando porque la onda de esto me hace acordar mucho a algunos temas que tiene Don Omar, que hizo Daddy Yankee, este estilo medio dance que está volviendo ahora, por suerte. Intentando, imagino, no perder la esencia de lo que es el reggaetón en sí, ¿no? Juro que creí que gané. No pensé que solo sería una noche. Supongo que yo me lo busqué y ahora se fue. Me gusta mucho la progresión de acordes porque sale un poquito del reggaetón convencional. Que tenemos que un tararán. Va por ahí, ¿no? Vayan anotando si quieren los acordes de este tema. La menor. La menor. Mi menor. Re mayor. La mayor. Va por ahí la cosa, muchachos. Y ahora se fue. Y aunque tu nombre no me lo sé, igual de ti yo me envicié. Linda, linda esa subidita ahí. Y aunque tu nombre yo me lo sé, igual yo me envicié. Debería ir para ahí, ¿no? ¿Dónde estás? Dime algo. Está bien. Me gusta mucho que hayan variado un poco y que no sea un loop constante, como si dijera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No, estos tomaron las notas, hicieron 3, 1, 2, 4, póngale. Y no repitieron eso todo el tiempo como un loop. Después fueron variando para darle, sobre todo, un poco más de oxígeno a la canción. Eso me gusta mucho. Sigo buscándote en LA, New York, Berlín, entre el humo y la gente te perdí, preguntando por ahí, en los bares de Madrid, pero allá tampoco yo. Bueno, y la voz de este tipo con todo ese efecto encima obliga de alguna forma a bajar un poquito la intensidad musical, porque ya de por sí la intensidad se la va a dar la voz del de este muchacho, ¿no?
Que es característico de la banda, viste que cada dúo tiene su. Cada parte tiene como su característica y es por eso que los identificás. Sigo buscándote en L.A., New York, Berlín. Entre el humo y la gente te perdí, preguntando por ahí, en los bares de Madrid. Pero allá tampoco yo te conseguí. Volvimos a los 2000, gente. Está buenísimo. Me gusta que haya. Que se haya como. Como retornado un poco a ese sonido que nos hacía bailar. Y la letra está bárbara, la letra está buenísima. Hasta ahora, impecable. La ley del aire. Se dice que me está traqueando y yo sigo aquí escondida. Hay un efecto que evidentemente no es la voz de nadie, es una voz sintetizada, haciéndose esa segunda, ¿no? Que queda bien, queda bien. Es parte del arreglo. Como un detective indagando, pero yo estoy fugitiva. Pero cuando tú llegas. A mí lo que me. Porque esto está sonando buenísimo, ¿no? Estamos escuchando la voz de María Becerra y parece otra cantante. Que bueno, evidentemente está tomando clase de canto, o sea, un progreso tiene que haber. Pero seguramente el progreso generalmente no lo veamos en una grabación de estudio, sino en vivo. Y aunque le pese a los fans, no sé si esta canción ella en vivo lo pueda lograr. Ojalá me equivoque, ¿no? Yo me voy para Argentina. Tú no entiendes que todo lo que empieza termina. Esto no fue un hasta luego, fue una despedida. Y no estoy arrepentido. Tu corazón yo me lo robé. Claro, todos esos agudos, todas esas cuestiones en el vivo, de donde ves. Si el caballo funciona o no funciona. Y yo me da la impresión de que en vivo no va a ser tan bueno como está sonando acá, ¿no? Pero no quise, fue sin querer. Mira, todos esos aguditos de mierda, para hacerlos en vivo son muy complicados. Cuanto y más. De gente que naturalmente no es nato en ellos que les fluya todo esto. Ojalá me equivoque, repito, me gustaría verlo en vivo este tema y bueno. Sigo buscándote en L.A., New York, Volvemos al Berlín. estribillo. Entre el humo y la gente te perdí, preguntando por ahí, en los bares de Madrid. Pero allá tampoco yo te conseguí. Sigue buscándome en L.A., New York, Berlín, recorriendo todos Vamos a afinar esto. Sigue. Metió un mamacita ahí. Hasta en Dubái te busqué, dice que Andalucía, pero no te deja ver. Navegué los siete mares, navegué. Y en Río los carnavales ya pasó, pero se fue. Sigue buscándome en L.A., New York, Berlín, recorriendo todos los bares de París. Yo hubiera dejado que María Becerra hiciera el estribillo y no toda la parte que hizo, ¿eh? Pensando no solamente en el tema de estudio, sino también en el vivo.
yo hubiera dejado solo, yo hubiera lucido mucho más, y hubiera agradado mucho más, me parece, a la canción, y aportado sobre todo, que la parte esa que hizo. Yo lo hubiera dejado solo con el estribillo y hubiera sido, a ver, a mi parecer, 10.000 veces mejor. Bárbaro, el tema está buenísimo. Hasta ahora no he escuchado la palabra culo o chingar en ninguna de, la, de las estrofas. Y eso a mí me agrada mucho. En los bares de Madrid, pero allá tampoco yo te conseguí. Y con los 15 segundos que quedan, ya está, ahora vienen las pautas, ya dijo la nena argentina, ya viene Lenin, falta el aire, el aire. La L. La M. La Z y la L, claro, ya viene. María, la mamacita. Está buenísimo, yo qué sé, a mí me recopa. Esta onda, sobre todo fresca, que queda, queda bien al oído, queda bien, las, no, las notas no te saturan todo el tiempo. Es un tema que está para bailar, que está buenísimo, que te invita a bailar, sobre todo. No a hacer esa macacada de quebrar la cadera como si fuéramos todos reptiles. Eso está muy bueno. Me imagino una coreografía de estos grupos que hacen coreografía, ¿no? Que hay en YouTube un montón. Y sería un despelote. Y repito, me hubiera parecido mejor que María Becerra hubiera hecho solo el estribillo. Y hubiera explotado mucho más la canción. Le hubiera dado mucho más brillo, ¿no? Y... Gente, si les gustó, bárbaro, si no les gustó también, me lo comentan ahí abajo. Yo los quiero mucho y nos vemos cuando nos veamos. Bye.